El obispo curado. Corría el año 1917. El nuevo arzobispo de Trani, Monseñor Regime, tal vez por influencia de una parte del clero, que no solo no daba importancia a todo lo que acontecía a Luisa, sino que manifestaba abiertamente su hostilidad hacia la sierva de Dios, había preparado un decreto muy rígido con respecto a Luisa. En él, se prohibía a los sacerdotes acudir a su casa y celebrar allí la Santa Misa, privilegio concedido a Luisa por el Papa León XIII y confirmado por el Papa Pío X en 1907. Esa disposición se debía leer en todas las iglesias de la diócesis. He aquí cómo se desarrollaron los hechos. Mientras estaba estampando su firma en el famoso decreto, Monseñor Regime quedó repentinamente afectado por una parálisis parcial. Cuando fue auxiliado por los sacerdotes presentes en el suceso, con diversas señales les dio a entender que quería ser llevado a casa de Luisa. Mi tía Rosaria describió así este singular episodio. Eran cerca de las 11. Cuando escuchamos el ruido de una carroza que se detuvo exactamente bajo el portón de la casa de Luisa. Yo me asomé al balcón para ver quién era y comprobé que eran tres sacerdotes, uno de los cuales era transportado casi en brazos por los otros dos. Luisa me dijo, «Abre la puerta, que viene el obispo». En efecto, detrás de la puerta se hallaba Monseñor Regime, sostenido por otros dos sacerdotes, probablemente el vicario y el canciller de la curia de Trani. El obispo pronunciaba palabras incomprensibles. Enseguida lo acompañaron a la habitación de Luisa. Era la primera vez que acudía a la casa de la sierva de Dios, la cual, apenas lo vio, le dijo, «Excelencia, bendígame». El obispo levantó el brazo, como si nada hubiera sucedido anteriormente, y la bendijo. Estaba completamente curado. Monseñor Regime permaneció en la habitación de Luisa, en conversación secreta, cerca de 2 horas. Y con sorpresa de todos, especialmente de los sacerdotes presentes, salió de la habitación sonriendo. Bendijo a los presentes y se marchó. Se intentó mantener en secreto ese suceso y se logró con respeto a la mayor parte de la gente. Mientras permaneció en Trani, Monseñor Regime visitó periódicamente a Luisa Picarreta, con la que mantenía conversaciones espirituales. En el clero, ese episodio suscitó un temor sagrado y el santo confesor de Luisa, Genaro Di Ginaro, pudo continuar su ministerio con más serenidad. También Aníbal María de Francia, después de ese acontecimiento, intensificó sus visitas a la sierva de Dios.